vamos a continuar. We haven't stopped our first service. No hemos parado nuestro primer culto. But we're going to continue. I know there's a presentation. Hay una presentación. And I believe it goes with what we're doing now. Va con lo que estamos haciendo ahorita. So we're going to just worship. Vamos a adorar. And then I'm going to pass it to a reverend, Peter de Jesus. Nuestro reverendo Peter de Jesus. A year ago, I went to Israel. Hace un año fui para Israel. Va a ser un año en este mes. This month, it's going to be a year. And I think this is important. Creo que esto es importante. Why Israel? ¿Por qué Israel? Why pray for Israel? ¿Por qué orar por Israel? Why stand with Israel? ¿Por qué pararnos con Israel? So, and I know the kids, you have your children's church. Los niños tienen su iglesia de niños. We're going to just continue. Vamos a continuar. For those that are coming in, para los que están entrando, just to, I don't know what to tell you. We had a tremendous, powerful service this morning. Tuvimos un tremendo culto. It hasn't stopped. No ha parado. Also, for those that are watching, las personas que nos están mirando, I know you're like, man, what's going on? ¿Qué está pasando? I wish you were here to experience what we were experiencing. Ojalá que estuvieras aquí para experimentar lo que estamos experimentando. But let's worship. Vamos a adorar. Give us a few minutes. She's going to worship, and then we're going to give it back to Reverend Peter de Jesus. Amen, amen. If I can get my team up here with me. Amen. God's changed up all the plans this morning. But that's awesome, because that means they're His plans. Qué bueno que Dios tiene sus planes esta mañana. Pero yo sé que mi Dios está en control. I know that my God is in control. And that when we raise our hands in praise, cuando levantamos nuestras manos en adoración, es cuando tenemos victoria en Él. That is when we have the victory in Him. And my God never fails. Y mi Dios no fallará. Nunca fallará. Amén. Amén y amén. Vamos a cantar este canto. Oh, oh. I'm gonna see a victory. The weapon may be formed, but it won't prosper. When the darkness falls, it won't prevail. 'Cause the God I serve knows only how to triumph. My God will never fail. My God will never fail. Say it again. No, my God will never fail. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. Oh, oh, oh.
batalla es tuya, Señor. The battle belongs to you, Lord. And I trust in you. Confío en ti, Señor. You take what the enemy meant for evil, and you turn it for good. You turn it for good. You turn it around. You take what the enemy meant for evil, and you turn it for good. You turn it for good. Oh, todo lo que viene. Todo lo que viene del enemigo lo transforma. Apologize for that. I don't. I apologize that y'all couldn't be here with us. Que no pudieron estar con nosotros. Algo poderoso, something just powerful. But I'm glad you're here right now. Que bueno que están con nosotros. Ahorita, for those that we haven't disconnected from the internet, I don't think. No hemos desconectado. And the internet and Facebook Live, but I think this is important. Creo que esto es importante. And so I want you to, right now as he's speaking, mientras él está hablando, the ushers are going to pass out some pamphlets. Los sugieres van a pasar unos libros en español y en inglés. And if you're visiting, thank you for being here. Los que están visitando, gracias por estar con nosotros. It's good to see my aunt and uncle from Dallas, mis tíos de Dallas que están con nosotros. And I'm gonna need a couple of strong guys. I'm gonna need varios hombres fuertes para mover esto aquí un lado. And so I'm gonna ask Reverend Peter de Jesus to come. Reverendo que venga. And I'm telling you, I went to Israel about a year ago this November. Hace un año, este noviembre, fui para Israel y mi vida cambió totalmente. My life just changed.
Amen. Israel was an experience that I will never forget. Israel fue una experiencia que nunca se me va a olvidar. And so you're going to get a little bit of it in this presentation. Vas a recibir poquito en esa presentación. Amen. So go ahead and give it to Reverend Peter de Jesus. Hallelujah. You may be seated in God's presence. Pueden tomar asientos en la presencia del Señor. It is a blessing to be here with you all today. Es una bendición poder estar aquí con ustedes en este día. And I give thanks to the Lord for this opportunity. Le doy gracias al Señor por esta oportunidad. And also I give thanks to your pastors, Noe and Andrea Gonzalez, for this opportunity. También le doy gracias al Señor por sus pastores, Noé y Andrea González, por esta oportunidad. It is a blessing to be in God's house. Es una gran bendición poder estar en la casa del Señor. Can somebody say amen? ¿Alguien puede decir amén? And we just had a powerful English service. Acabamos de tener un servicio muy poderoso en inglés. And now we've segued into this bilingual service. Y ahora hemos transicionado hacia el servicio bilingüe. And this service is different. Este servicio es diferente because we're sharing during this service a very important message for the body of Christ. Estamos compartiendo durante este mensaje, este servicio, un mensaje que es de suma importancia para el cuerpo de Jesucristo. And to help us do that, y para ayudarnos en hacer eso, we have the ushers that are starting to pass out these packets of materials. Tenemos los ushers que nos están ayudando en compartir, repartir estos paquetes de materiales. Some of the materials are in English and some of the materials are in Spanish. We want you to have them both, English and Spanish. Algunos de los materiales están en inglés y también están en español. Entonces queremos que ustedes lo tengan en ambos idiomas, inglés y en español. And so thank you to the ushers that are helping us out with that. Gracias a todos los ujieres que nos están ayudando con eso. I think we have enough materials so that every adult can have some. Creo que tenemos suficiente materiales para que cada adulto puede tener. And if we have leftover, we'd love for the young adults and the adults, the young adults and the youth also to have a copy if they would like. Y si tenemos suficiente, nos encantaría que los jóvenes adultos y aún los jóvenes podrían recibir una copia. We're going to be using some of these materials at the end to be able to add some action to our amens. Estaremos usando alguno de estos materiales al final para que podamos añadir acción a nuestros amens. How many know that in church we like to say amen? ¿Cuántos saben que la iglesia nos encanta decir amén? Right? Especially when it's God's word, especialmente cuando estamos escuchando la palabra de Dios. And amen means so be it. La palabra amén quiere decir así sea. And how many know that when God says something, who are we to argue with God? ¿Cuántos saben que cuando Dios dice algo en su palabra, quiénes somos nosotros para discutir con el Señor? Our response as his people, as his children, nuestra respuesta como sus hijos, como su pueblo, it should be, so be it, Lord. Yes, we come in agreement with you. Debe decir, así sea, Señor. Sí, estamos de acuerdo contigo. Amen. Honored to be here with you all. Muy honrado de poder estar aquí con ustedes en este día. I just want to wait one more moment before we go ahead and begin. Make sure that everybody has a packet of materials and also a pen. Queremos esperar un momento más hasta que todos han recibido el paquete de materiales y también un bolígrafo. And so I want to go ahead and begin. Officially now, with the presentation, quiero oficialmente comenzar con la presentación ahora. And I want to once again give thanks to Pastors Gonzalez and to Third Day Worship Center for having me. Quiero nuevamente dar gracias al Señor y también a los pastores Gonzalez por tenerme. También gracias a ustedes como la Iglesia de Adoración, Centro de Adoración del Tercer Día. For me, it's an honor to be here with you all today. Para mí es un honor poder estar aquí con ustedes hoy. In the first service, I was sharing as an evangelist. Based on the request and surely appreciate the opportunity granted to me by Pastor Noe. En el primer servicio estuve compartiendo como un evangelista y
recibiendo con mucho agradecimiento esa oportunidad de Pastor Noe. But now in this second service, we're specifically sharing with you on behalf of an organization called Christians United for Israel. Pero en este segundo servicio estamos compartiendo con ustedes oficialmente de parte de una organización cristiana que se llama Cristianos Unidos por Israel. And my prayer is that God would bless you as you receive this message. Mi oración es que el Señor te bendiga mientras ustedes reciben este mensaje. And I also want to welcome those that are joining us online. También quiero darle la bienvenida a todos que están uniéndose en línea. In fact, if you want to help us get the word out, si ustedes nos quieren ayudar en correr la voz, we did this in the first service, lo hicimos en el primer servicio. We are giving you permission to take out your phones and get on Facebook right now. If you want. Le estamos dando permiso si ustedes quieren sacar sus teléfonos y meterse en Facebook si quieren, but you have to only go to the group 3DWC. Pero tienes que ir solamente al grupo en Facebook que es 3DWC. So that way, if you want, you can hit the share button and put this on your wall and share it with your friends. Para que si ustedes quieren, lo puede mirar, puedes oprimir ese botón de compartir y puedes compartir esto en sus propios muros de Facebook para que sus familiares y amistades lo puedan ver. My name is Peter de Jesús. Soy Peter de Jesús. I have the privilege of working for Christians United for Israel. Yo tengo el privilegio de trabajar para Cristianos Unidos por Israel. We also refer to it as CUFI because of its initials. También referimos a Cristianos Unidos por Israel como CUFI por sus siglas en inglés. And I serve as one of the 5 field coordinators throughout the nation. Y yo sirvo como uno de los 5 coordinadores regionales alrededor de la nación. And as Pastor Noe mentioned, y como el Pastor Noe mencionó, last year he and a group of about 30 pastors and pastoras from all over the U.S. and even Puerto Rico went to Israel with us. Como ya Pastor Noé mencionó, el año pasado, en noviembre, él y un grupo de casi 30 de pastores y pastoras de diferente parte de los Estados Unidos y aún Puerto Rico, fuimos a Israel. So we could get to know Israel, the land of Israel, the nation of Israel, the people of Israel, more closely, para que nosotros podíamos conocer la tierra de Israel, la nación de Israel, y aún el pueblo de Israel de manera más cerca. Before we begin the presentation, antes de comenzar la presentación, I want to go ahead and greet you on behalf of our founder and chairman and its co-executive director, Pastor Dr. John and Diana Hagee of Cornerstone Church in San Antonio, Texas. Antes de seguir hacia adelante, quiero saludarles a todos ustedes en nombre de nuestro fundador y presidente y nuestra co-directora ejecutiva, los pastores Dr. John y Diana Hagee de Cornerstone Church in San Antonio, Texas. How many of you have heard of Pastors Hagee? ¿Cuántos de ustedes han escuchado los pastores Hagee? Muy bien. And so obviously you know that he is Anglo-Saxon. Ya ustedes saben que él es anglosajón. But what you may not know, pero que quizás no lo saben, es que Pastora Diana Hagee is Mexican-American. Ella es Pastora Diana Hagee, americana mexicana. How many thank God for the Mexican heritage and the Mexican culture? ¿Cuánto le dan gracias al Señor por esa cultura mexicana? Amén. Y esa bendición mexicana aquí en los Estados Unidos. So as pastors who have a family that's half Anglo and half Hispanic, they want to make sure that the Hispanic evangelical community receives this message. Como pastores y familia que es mitad anglosajona y mitad mexicana, quieren asegurar que todo el cuerpo hispano evangélico reciba este mensaje. And as a token of our appreciation, we are going to be already sharing with you the materials that we've passed out como un aprecio. Acto de aprecio de nuestra parte, estamos regalando a ustedes esos materiales que ya ustedes han recibido. We believe these materials are going to help you and help us. Creemos que estos materiales le van a ayudar a ustedes y a nosotros for 2 major reasons.
dos razones principales. Number one, know why it is so important for Christians to stand with Israel. Conocer por qué es tan importante que cristianos estemos a favor de Israel. And then number two, y número dos, know what we as Christians can do to bless the nation of Israel and the Jewish people. Saber lo que tú y yo como cristianos podemos hacer para bendecir a la nación de Israel y el pueblo judío. And we're going to use some of the materials that you've already received. Vamos a usar algunos de estos materiales que ya has recibido at the end of this message, al final de este mensaje, so we can add action to our amens, para que podemos añadir acción a nuestros amenes. And for those of you that are joining us online, para aquellos que están uniéndose en línea, we haven't forgotten about you, no nos hemos olvidado de ustedes. At this link that's on the screen, en este link que está aquí en la pantalla, you can also get the very same materials. Puede conseguir los mismos materiales in a digital format, en un formato digital. And for those of you that are here that say, well, I want them in digital format too, para aquellos que están aquí presencialmente y están diciendo, yo quiero también esos materiales digital, feel free to get them from there as well. They're completely free. Siéntese libre de poder bajarlo, descargarlo de allí, porque son completamente gratuito. We also have many more materials at cufi.org. También tenemos muchos más materiales digitales en nuestra página de web en la www.cufi.org. Now let me ask you a question. Déjame hacer una pregunta. How many of you like to take notes? ¿Cuántos de ustedes les gusta tomar notas? Amen. Some of you. I want to encourage you to take notes. If you're a note taker, please take notes. Si le gusta tomar notas, por favor, tome notas. The good thing is that this is being recorded on Facebook Live and it's going to stay there. Lo bueno es que esto se está grabando en Facebook Live y se va a mantener allí. So you can always go back to even this video if you want. Aún puedes regresar a este video y poder verlo. But it's proven in the educational arena. Pero es comprobado en la arena de educación that when you write, it increases your retention. Que cuando tú escribes algo, aumenta tu retención. And then when you actually read what you've written or speak it, y aún cuando lees lo que has escrito o lo hablas, it even increases more retention. Aún puede aumentar más retención. And when you share it with others, it takes it to a whole other level. Y cuando lo compartes con otros, lo lleva a otro nivel más alto. So feel free to do all that and more. Siéntese libre de hacer todo eso y mucho. This is going to be very important. Esto nos va a ayudar y es de suma importancia. Because we're going to hear and we're going to see. Porque vamos a escuchar y vamos a ver. Why biblically, historically, and geopolitically, in the times we're living in, we should stand with Israel. Nos va a ayudar a entender por qué bíblicamente, históricamente y aún geopolíticamente en los tiempos modernos en que estamos viviendo, la iglesia de Jesucristo debe de estar con Israel. I believe you're going to see things that maybe you're already aware of. Yo creo que quizás van a ver cosas que ya están al tanto, but I dare to say you might even see some things you've never heard of. Pero me atrevo a decir que quizás van a ver algunas cositas que nunca han oído. And so to cover all this, we're going to be using a multimedia presentation. Para poder cubrir todo esto, vamos a estar usando un sistema de multimedia. It has a lot of slides. Tiene muchas diapositivas. And pastor, I'm going to call an audible. Pastor, voy a hacer una decisión al momento. And I'm going to skip the videos on purpose because they're all in English. Vamos a brincar todos los videos porque son todos en inglés. And it'll save us some time. Nos va a ahorrar más tiempo, being that we're translating. Siendo que estamos traduciendo. So, Pastor Bam, sorry to do that. I know you worked hard to make that work. Pastor Bam, perdóname. Yo sé que hiciste mucho trabajo en hacer eso trabajar, but I'm just thinking it's going to be better if we just skip those videos. Creo que va a ser mejor si brincamos estos videos. Before we begin, would you pray with me? Antes que nosotros comenzamos, ¿puedes orar conmigo? Oh, Heavenly Father, in the name of Jesus Christ, through your Holy Spirit, oh Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo, a través de tu Espíritu Santo. We come to you and we thank you, we praise you, we worship you. Venimos a ti, te damos gracias, te damos alabanza y adoración. We also remember that you are the God, creator of the heavens and the earth. También nos recordamos que tú eres el Dios, creador de los cielos y de la tierra. That the Bible says, que la Biblia dice, you're the God of Abraham, Isaac, and Jacob. You're the God of Israel. Que la Biblia nos enseña que tú eres el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Tú eres el Dios
de Israel. And Lord, we as Christian Gentiles, we're blessed to be part of your family. Y Señor, nosotros como cristianos gentiles somos muy bendecidos de ser parte de tu familia. And at the same time, we understand that you also have Israel as part of your family. Y a la misma vez entendemos que Israel es parte de tu familia. So help us understand what we're going to receive. Ayúdanos a entender lo que vamos a recibir. Help us believe your word. Ayúdanos a creer tu palabra. And help us respond to your word. Y ayúdanos a responder a tu palabra. So we not only bless the God of Israel. Para que no solamente bendigamos a ti como el Dios de Israel. But we would also bless the Israel of God. Pero también para que podamos bendecir al Israel de nuestro Dios. We ask this in Jesus' name. Pedimos todo esto en el nombre de Jesucristo. Amen. Can somebody say amen? ¿Alguien puede decir amén? And can somebody say action? ¿Alguien puede decir acción? And that's going to be the challenge here. Ese va a ser el desafío. That we would add action to our amens. Que podamos añadir acción a nuestros amenes. All right. So I'm going to jump straight. Thank you. You guys are awesome. You guys just literally skipped. You took out the video. If you want to do that throughout the rest of it, it'll help me greatly. Thank you. Muchísimas gracias. Ya sacaron los videos. So Christians United for Israel now has over 9.5 million members. Cristianos Unidos por Israel tiene más de 9.5 millones de miembros, mainly here in the United States, mayormente aquí en los Estados Unidos. But we have offices in Canada and also in the United Kingdom, and we have members all over the world, including Latin America. Tenemos también oficinas en Canadá y en el Reino Unido, y tenemos miembros alrededor del mundo, incluyendo América Latina. We invite you today, as you hear this message, to consider joining the movement. Les invitamos hoy, mientras usted escucha este mensaje, que considere unirte a este movimiento. Christians United for Israel, Cristianos Unidos por Israel, is simply a Christian organization. Es simplemente una organización cristiana that helps to educate, motivate, and activate. Que ayuda a educar, a motivar y activar the body of Jesus Christ, el cuerpo de Jesucristo, to be of a blessing to the nation of Israel. De ser de una bendición a la nación de Israel, because that is biblical, not political. Eso es bíblico, no político. I know a lot of people, they think, they hear Israel and they think politics. Yo sé que mucha gente escuchan Israel, piensan Israel y piensan en cosas políticas. But we're going to see through God's word. Vamos a ver a través de la palabra de Dios. That before there was any politics, antes que había ni cualquier político in this nation or any other nations of the world, en esta nación o en cualquier otra nación del mundo, God established something biblical regarding Israel. Dios había establecido algo referente a Israel. Can somebody say amen? ¿Alguien puede decir amén? And somebody say action. Y alguien diga acción. Muy bien. So, how many thankful for God's word? ¿Cuánto le dan gracias al Señor por su palabra? Amen. And we're going to read from Genesis chapter 12, verse 1 through 3. Y vamos a leer de Génesis capítulo 12, verso 1 al 3. And I'm going to read it in English for sake of time. Y por causa de tiempo, voy a leerlo solamente en inglés. But I want to invite those that have their Bibles in Spanish to read along in Spanish. Quiero invitar a aquellos que tienen sus Biblias en español, que por favor leen en español mientras yo leo en inglés. And you know what's so powerful about the Bible? There's a lot of powerful things about the Bible. Hay tantas cosas poderosas de la Biblia. And some very interesting things about the Bible. Y cosas muy interesantes de la Biblia. And before I read, I'm going to say three quick things. Antes de leer, voy a decir tres cosas rápidamente. Number one, how many remember the Bible has 66 books from Genesis to Revelation? Número uno, ¿cuántos se recuerdan que la Biblia tiene 66 libros desde Génesis hasta Apocalipsis? You with me? ¿Están conmigo? Now, we know that the scripture is inspired by the Holy Spirit. Sabemos que las escrituras son inspiradas por el Espíritu Santo. Amen? Amen? And yet at the same time, it's interesting, a la misma vez algo muy interesante, that there's approximately 40 or so writers of the Bible. Que aproximadamente hay unos 40 o poquito más de 40 escritores. These were people that were inspired by the Holy Spirit to write the scriptures. Estas son la gente que fueron inspiradas por el Espíritu Santo para escribir las escrituras. Did you know, sabía usted, that every one of those writers, with the exception of one, sabía usted que cada uno de esos escritores, con la excepción de uno,
They were all Hebrews or Jews. Eran todos hebreos o judíos. There's only one that was a Gentile, a non-Jew, and that's Luke, who wrote the book of Luke and the book of Acts. Solamente hay uno que no era judío, y ese es Lucas, que escribió el libro de Lucas, el libro de los Hechos. Interesting. Interesante, ¿no? Second thing is really interesting. Otra cosa es muy interesante. That even though Luke did write the book of Luke and the book of Acts, aunque sí es cierto que Lucas escribió el libro de Lucas y de Hechos, his whole narrative, su narrativo completo, and what he wrote about y lo que escribió, had mainly first to do with Israel and the Jewish people. Primeramente tenía que ver primordialmente con Israel y el pueblo judío. So what is that, why is that important? Porque eso es importante. Porque Dios, God, el creador de los cielos y de la tierra, creator of the heavens and the earth, el Dios que era, es y siempre será, the God who was and is and is to come, él es el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, el Dios de Israel. He is the God of Abraham, Isaac and Jacob. He is the God of Israel. Y él escogió, and he chose Hebrews or Jewish people, usó a los al pueblo hebreo judío, to give us the Bible, para darnos la Biblia. To give us the patriarchs, the judges, the prophets, the kings, the disciples, the apostles. Él usó a Israel y al pueblo judío para darnos a nosotros las escrituras, patriarcas, jueces, profetas, reyes, discípulos, apóstoles. Think about that. And the most important person he gave to us through Israel. Y la persona más importante que nos dio a nosotros a través de Israel es quién? Who is that? Jesucristo. Jesus Christ. He came as a Jew. Vino como judío. He was a rabbi. Era rabino. He said, I did not come to abolish the law nor the prophets. Él dijo, yo no vine para abolir la ley y los profetas. I came to fulfill it. Yo vine para cumplirlo. And how many believe there's going to come a day where the rapture takes place? ¿Cuántos creen que el día vendrá donde el rapto suceda? The dead in Christ will go up first. Los muertos en Cristo primeramente subirán, ¿no? And then those of us that are still alive here on earth will be caught up. Y luego los demás de nosotros que somos cristianos, que estamos todavía vivos aquí en la tierra, seremos arrebatados para estar con el Señor. Remember that? And then there's going to be a great wedding supper of the Lamb. Y luego vamos a tener una gran cena del Cordero. ¿Cuántos quieren ir a la boda del Cordero? Amen. I'm planning on being there too. You should too. Debe de tener planes para estar allí, porque yo voy a estar ahí. And then there's going to in the Christian faith, in la fe cristiana, there's a second coming of Jesus Christ. Hay una segunda venida de Jesucristo. Do you remember that? When he comes back to planet Earth, cuando él regresa a la planeta de la Tierra, you know where he's going to step? ¿Dónde él va a pisar? Not North America. No Norte America, ni Central America, not Central America, not South America, no Sur America, not the Caribbean, no el Caribe, not Australia, no Australia, not Asia, no Asia, no, not Africa, no Africa, not Europe, no Europa. He's coming to the Middle East, viene al Medio Oriente, and specifically, y específicamente, he's coming to the nation of Israel, va a venir a la nación de Israel. More specifically, he's coming to the city of Jerusalem, más específicamente, va a llegar a la ciudad de Jerusalén. And even more specifically, he's coming to the Mount of Olives. Y más específicamente, él va a venir al Monte de los Olivos. He's going to split it in four different directions. Lo va a partir en cuatro diferentes direcciones. And then he's going to come right up the Temple Mount. Y luego a subir directamente hacia el Monte del Templo. And he'll reveal he is King of Kings and Lord of Lords. Y él va a revelar a ese Rey de Reyes y el Señor de Señores. Why? ¿Por qué? Because our God is the God of Israel. Que nuestro Dios es el Dios de Israel. He's not just the God of the Gentiles who become Christians. Él no solamente es el Dios de los gentiles que se convierten a ser cristianos. And then the other thing about the Bible, y lo importante de la Biblia, número tres, we as Christians, nosotros como cristianos, gentile means we're not Jewish. Gentile quiere decir no somos judíos. You can be from any nation outside of Israel and you're a Gentile. Puede ser de cualquier nación fuera de Israel y quiere decir que eres un gentil. We should be very grateful to our God of Israel and to the Israel of our God who he has chosen to contribute greatly to our Christian faith.
Debemos de estar muy agradecidos a nuestro Dios de Israel y aún al Israel de nuestro Dios, que Dios en su soberanía ha escogido para ser de bendición a nuestra fe cristiana. Now I know that's a stretch. Yo sé que eso es un poquito, está estirando un poquito, but how many can say amen to that? ¿Cuántos se atreven a decir amén? If you're not comfortable with saying amen, don't say it yet. Keyword, yet. Si no están cómodos en decir amén, no lo diga todavía. La palabra clave es todavía. We're going to find out through God's word. Vamos a encontrar a través de la palabra de Dios how God is so committed to his Israel. Como Dios está tan comprometido a su Israel, and how we as his church should be also committed to Israel. Debemos nosotros como cristianos estar comprometidos con su Israel. So let's go to Genesis chapter 12, verse 1 through 3. Vamos rápidamente a Génesis capítulo 12, verso 1 al 3. It says here, si lo tienen en español, por favor, léanlo en español mientras yo lo leo en inglés. The Lord had said to Abram, go from your country, your people, and your father's household to the land I will show you. I will make you into a great nation. I will bless you, and I will make your name great, and you will be a blessing. I will bless those who bless you, and whoever curses you, I will curse, and all the peoples of the earth will be blessed through you. Can somebody say amen to God's word? ¿Pueden decir amén a la palabra de Dios? We have to if we're Christian. Tenemos que decir amén si somos cristianos, because it's the word of God. Esta es la palabra de Dios. And why is this important? Porque esto es importante notar. Because in this passage of scripture, we see that our God, who is the creator of the heavens and the earth, he made a covenant with multiple promises in it to Abraham, to his descendants. And this covenant has and continues to have at least five major parts. Podemos ver aquí en este pasaje que Dios, que es el creador y el hacedor de los cielos y de la tierra, hizo un pacto que contiene múltiples promesas a Abraham y a su descendencia, y que este pacto todavía sigue siendo vigente hoy y tiene cinco partes mayor o primordiales. What are they? ¿Cuáles son? Number one, número uno, if you're taking notes, si están tomando notas, God's promise to Abraham, la promesa de Dios a Abraham. Number two, God's promise to the people who would come through Abraham, which is the Jewish people, la promesa de Dios al pueblo que iba a venir a través de Abraham, que viene siendo el pueblo judío. Number three, God's promise to give land ownership to Abram and to his people, which includes the land and the nation of Israel. La promesa de Dios a Abraham y al pueblo que iba a venir a través de Abraham, que tiene que ver con una tierra que Dios le iba a dar como su propia propiedad. And it's interesting to know. Let's see if you knew this. Vamos a averiguar si sabían esto. So, like, if you look at a map today, si miras un mapa hoy, you see the land of Israel and the nation of Israel about the size of New Jersey. Si tú miras un mapa hoy, tú vas a ver el estado moderno de Israel y vas a ver que su tamaño es alrededor del tamaño del estado de Nueva Jersey. But did you know that when you look at the land that God originally gave in the book of Genesis and even mentioned in the book of Joshua, si tú miras lo que Dios había mencionado en el libro de Génesis y aún está reenfatizado en el libro de Josué, that the land of Israel was at least 15 times larger than it is today. Que la tierra que Dios le había dado a Israel era por lo menos 15 veces más grande. And it included, incluía all of the modern state of Israel, todo el moderno estado de Israel, Jordan, todo Jordania, Lebanon, todo el Líbano, and then parts of Syria, Iraq, Saudi Arabia, and Egypt. Y luego parte de Siria, Irak, Saudi Arabia y Egipto. Sometimes because we live in the day we live in now, a veces porque nosotros vivimos en el tiempo en que vivimos ahora, we limit what God's word has said based on what we know now. Limitamos lo que Dios, su palabra ha dicho, basado en lo que nosotros conocemos ahora. And so it's important to make sure that we understand what God's word really is saying. Es importante conocer lo que realmente la Biblia está diciendo. And here's what's interesting. The fourth part of this covenant, la cuarta parte de este pacto, is God's promise to bless those who bless Abram and his Jewish people. And then God's promise to curse those that curse Abram and the Jewish people.
La promesa de Dios de bendecir a aquellos que bendicen a Abraham y al pueblo judío, y también maldecir a los que maldicen a Abraham y al pueblo judío. We don't have time to get into that. No tenemos tiempo para entrar en eso, especially the second part, especialmente la segunda parte. But if you look at the Bible, te mira tu Biblia, you look upon you look at leaders, ves líderes. You look at people, ve la gente. You look at nations, mira las naciones. You look at empires, mira los imperios that rose up against Israel, que se levantaron contra Israel. Eventually, they cease to exist. Eventualmente, cesan de existir. But Israel still exists. Israel todavía existe. And the fifth part of this covenant, y la quinta parte de este pacto, is God's promise. Listen, this is powerful. To use Abram and the Jewish people to be a blessing to all the families, all the nations of the earth. Es de Dios usar Abraham y al pueblo judío para hacer de bendición a todas las familias, a todas las naciones del mundo. I mean, one could argue that the climax of that is Jesus Christ. Uno puede dar el argumento que lo más climático de esa promesa es Jesucristo. He's the seed of Abraham. Él es la semilla de Abraham. And at the same time, if we look at Israel's contributions to the nations, it's beyond any other nation. Si miramos la contribución de Israel a las naciones, es más allá que cualquier otra nación en toda la historia del mundo. So, all of this is known as part of the Abrahamic covenant. Esto se conoce como parte de lo que es el pacto abrámico. Therefore, it is important for us to know that this covenant that God began with Abram, his descendants, and the nations of Israel continues to this very day. Por lo tanto, es importante notar que este pacto, Dios comenzó con Abraham, con su descendencia, y luego la nación de Israel, y continúe siendo vigente hasta el día de hoy. But you may be asking, how can we be so sure of that from a biblical standpoint? Pero quizás estás haciendo la pregunta, ¿cómo podemos estar tan seguros de una perspectiva bíblica? Well, consider more of the Bible. Vamos a considerar más de la Biblia. Look at what Genesis chapter 13, verse 14 and 15 says. Mira lo que dice Génesis capítulo 13, verso 14 y 15. The Lord said to Abram, after Lot had parted from him, look around from where you are to the north and to the south, to the east and to the west. All the land that you see, I will give you and your offspring forever. Wow. Una pregunta. A question for all of us. God told Abram the land would be his for how long? Dios le había dado una promesa, le había dicho a Abraham que la tierra iba a ser de él y su descendencia, ¿por cuánto tiempo? Somebody help me out. Para siempre. Forever. That's not my word. That's not our government's word. That's not the word of other nations. That's not the word of the United Nations. That's the creator of the heavens and the earth word. Esa palabra no son la palabra de nuestro gobierno. Esa palabra no son la palabra de otro gobierno o de otra nación o aún las Naciones Unidas. Esa palabra viene ¿de quién? Del Dios de la tierra, creador de los cielos y de la tierra. And it's interesting, y eso es algo es importante notar, how Abram then responds to God. Como entonces luego Abraham responde a Dios, and then how God recognizes it to him. Y luego como Dios lo reconoció a él. I'm talking about Genesis chapter 15, verse 6. Estoy hablando de Génesis capítulo 15, verso 6. It says, Abram believed the Lord, and he credited to him as righteousness. I mean, you know that when God speaks to us, we should believe him. ¿Cuántos saben que cuando Dios nos habla debemos de creerle? And the wonderful thing about that, y la cosa maravillosa de eso, is that when we do believe God, cuando le creemos a Dios, in faith, en fe, we're justified. Somos justificados. Not because of our good works, no por nuestras buenas obras, simply because God said. Simplemente porque Dios lo dijo. Can somebody say amen? ¿Alguien puede decir amén? Yet it's interesting to know how then Abraham responded to that justification by faith. Pero es importante notar cómo Abraham reaccionó a esta justificación por la fe. What am I referring to? I'm referring to Genesis 15:8. Estoy refiriendo a Génesis capítulo 15, verso 8. Look at this. But Abram said, Sovereign Lord, how can I know that I will gain possession of it? Aquí podemos ver, here we see. Abram reacted like a human being, just like you and me.
Abraham reaccionó como un ser humano como tú y como yo. How many of there are times God says something to us, we're like, Lord, I believe it. Now tell me, how are you going to do it? ¿Cuántos saben que a veces Dios nos habla y decimos, Señor, yo te creo? Ahora, dímelo cómo lo va a hacer. Especially when it seems impossible. Especialmente cuando aparece ser imposible. Then God answered Abram in a very interesting way. Luego Dios le respondió a Abraham en una manera muy interesante y específica. In fact, in the New Testament, the writer of Hebrew talks about it. Es más, en el Nuevo Testamento, el escritor de Hebreos habla sobre esto. I'm referring to Hebrews 6:13. Estoy refiriendo a Hebreos capítulo 6, 13. Look at what it says. Mira lo que dice. When God made his promise to who? To Abraham, since there was no one greater for him to swear by, he swore by. Who did God swear by? Himself. Dios juró por sí mismo. I'm going to ask a question. I'm not saying that we should do it. I'm not saying that I do it. Voy a hacer una pregunta. No estoy diciendo que lo debemos de hacer. Y no estoy diciendo que yo lo hago. How many have ever heard somebody say, I swear on something? Yo juro por. And they swear by their parents' grave. Juran por la tumba de sus padres. They swear on the life of their children. Juran por la vida de sus hijos. They swear by this, they swear by that. Ellos juran por esto, juran por lo demás. Because they're trying to swear by something that really means something to them. Están jurando por algo que realmente tiene mucha importancia por ellos. But you know what? Who can be more important than God? ¿Quién puede ser más importante que Dios? So God says, I swear to you, Abraham, by me. Juro a ti, Abraham, por quien yo soy. That blows my mind. Eso explota mi mente. Because it means that the covenant that God made with Abraham was and remains a perpetual covenant that neither Abraham nor the Jewish people, nor the nation of Israel, nor the United States, nor any and all other nations of the world, not even the United Nations could ever change. Eso quiere decir que el pacto que Dios hizo con Abraham fue y sigue siendo un pacto perpetuo que ni Abraham, ni el pueblo judío, ni la nación de Israel, ni los Estados Unidos, ni todas las naciones del mundo, ni las Naciones Unidas puede quebrar o puede cambiar. God made the promise by himself. Dios hizo esa promesa por él mismo. In fact, God continued to emphasize this biblically in a very irrefutable and undeniable way in Genesis chapter 17. Es más, Dios siguió enfatizando esta verdad bíblica en una manera que no se puede discutir, no se puede argumentar, y está registrado en Génesis capítulo 17. It's found in Genesis 17, verse 7 and 8, versos 7 y 8. It says, I will establish my covenant as an everlasting covenant between me and you and your descendants after you for the generations to come, to be your God and the God of your descendants after you. The whole land of Canaan where you now reside as a foreigner, I will give as an, help me read this, everlasting possession to you and to your descendants after you, and I will be their God. Esto es poderoso. This is powerful. Again, God continues to confirm in our Bible. Dios continúa de confirmar en nuestra Biblia his word, his promise, his perpetual covenant. Su palabra, su promesa y su pacto perpetuo with Abraham and all his descendants. Y toda su descendencia. Why? ¿Por qué? Why is this important? ¿Por qué esto es importante notar? Because remember what Numbers chapter 23 verse 19 says. Recuérdase de lo que dice el Número capítulo 23 verso 19. God is not a man that he should lie. Dios no es hombre que miente. He's not a human being that he should change his mind. Él no es hijo de hombre que se arrepienta. Does he not speak? Does he speak and then not act? Él no habla y luego hace lo que él ha dicho. Does he promise and then not fulfill? Él da promesa pero no cumple su promesa. No. He fulfills his word. Él cumple su promesa. And additionally, we got to remind ourselves when it comes
to the descendants of Abraham. Y adicionalmente tenemos que recordarnos cuando estamos hablando de la descendencia de Abraham, that this covenant that God made, que este pacto que Dios hizo, was Abraham to Isaac to Jacob to the Jewish people. Fue de Abraham, Isaac y Jacob al pueblo judío. Now, why is this important to know? Porque esto es importante notar, because of what Genesis 17:19 shows us. Por lo que Génesis capítulo 17, verso 19 nos dice. Listen to what it says, and let's notice what it does not say. Escucha lo que dice y vamos a notar lo que no dice. Then God said, yes, but your wife Sarah, not Hagar. Dice tu esposa Sara, no dice Agar. Will bear you a son, and you will call him Isaac. Te dará un hijo y lo llamarás Isaac. Notice it didn't say Ishmael. Nota que no dice Ismael. Sarah, Isaac. Sarah, Isaac. And I will establish my covenant with him and as an everlasting covenant for his descendants after you. Y estableceré mi pacto con él como un pacto perpetuo para sus descendencias y los descendencias después de él. In this passage of scripture, in esta escritura, God clarifies that his covenant with Abraham was going to go from Abraham to Isaac to Jacob and then to his descendants who become the Jewish people that eventually become the nation of Israel. En este pasaje de escritura, Dios aclara, que su pacto es con Abraham y luego va de Abraham a Isaac, a Jacob y a su descendencia que viene eventualmente siendo la nación de Israel. But it doesn't stop there. Pero no termina allí. Because until now, the majority of the scriptures we've read have been from the Old Testament. La mayoría de las escrituras que hemos leído han estado en el Antiguo Testamento. And since I know that we as Christians love not only the Old Testament, we love the New Testament. Y yo sé que nosotros como cristianos amamos no solamente el Antiguo Testamento, amamos el Nuevo Testamento. I think we should consider what the New Testament says too. Creo que debemos de considerar lo que dice el Nuevo Testamento. What am I referring to? ¿A qué me estoy refiriendo? Look at Matthew chapter 25. Verse 40, mira a San Mateo capítulo 25 verso 40, and before we read it, it's of utmost importance for us to note that our God is not only the God of Abraham, Isaac, and Jacob, the God of Israel, he is also the Father of our Lord Jesus Christ and of the body of Christ. Es importante notar, recordarnos que nuestro Dios no solamente es el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, el Dios de Israel, él también es el Padre nuestro de Jesucristo y de nosotros como cristianos, el cuerpo de Cristo. Amén. This should not compete, it should complete. Esto no debe de competir, debe de completar. It should not contradict, it should complement. No debe de contradecir, debe de complementar. It should not frustrate our theology. It should bring fulfillment to our theology, strength to our theology. Esto no debe de traer frustración a nuestra teología. Debe de traer una fuerza a lo que creemos de nuestro Dios de Israel, que es el Dios nuestro también. And this can be seen in Matthew 25, verse 40. Y esto se puede ver en Mateo capítulo 25, verso 40. What does it say? It says that the king will reply. And this is Jesus himself speaking. It dice que el rey responderá. Y este es Cristo Jesús hablando. Truly I tell you, whatever you did for the least of these brothers and sisters of mine, you did for me. Now, this is an interesting passage. Este es un pasaje muy interesante. Because in this particular verse and passage, en este verso y en este pasaje, if you do an in-depth study of the book of Matthew, specifically Matthew chapter 25, si tú haces una investigación muy profunda del libro de San Mateo, específicamente capítulo 25, and you read the Greek, y leas el griego, or you study what the Greek says, estudia lo que dice el griego, you're going to find out that when Jesus Christ mentions, cuando Cristo menciona, one of the least of these brothers and sisters of mine, uno de estos pequeños, mis hermanos y hermanas, it actually reveals that Jesus was not referring to Gentile believers. Revela que Cristo no estaba hablando de los gentiles creyentes. Remember, the church really doesn't get born until the book of Acts. Recuerda que la iglesia cristiana no nazca realmente hasta el libro de Hechos. So here in Matthew, aquí en Mateo, even theologians will tell you, los teólogos te van a decir, that the writer is a Jewish man named Matthew, el escritor es un judío llamado Mateo, the audience is the Jewish people, la audiencia es el pueblo judío,
Dios. The main message is that Jesus is the King, the Messiah. El mensaje primordial es que Jesucristo es el Rey, Él es el Mesías. And here, the audience specifically, y aquí, la audiencia específicamente, is the nations of the world, son las naciones del mundo, and Jesus is giving them a message, y Jesús les está dando un mensaje a ellos. And he basically says this, y él básicamente dice esto, to all the nations, a todas las naciones, the way you treat my Jewish people is the way I'll treat you. La manera que trata mi pueblo judío va a afectar como yo te trato a ti. Now you might say, where did Jesus get this from? Puede decir, ¿de dónde sacó esto Cristo? Well, remember that Jesus says, I do nothing that I don't see my Father do. I say nothing that I don't hear my Father say. ¿Te recuerda que Cristo había dicho, yo no hago nada a menos que yo veo a mi Padre hacerlo? Yo no digo nada a menos que lo he escuchado de mi Padre. Remember, Jesus came not to abolish the law and the prophets, but to fulfill it. Recuerda que Cristo no vino sino no para abolir la ley y los profetas, sino para cumplirlo. So you have to ask yourself, where is this in the Old Testament? ¿Dónde está esto en el Antiguo Testamento? Where God is going to treat the nations based on how they treat the nation of Israel. Donde Dios va a tratar a las naciones como ellos tratan a la nación de Israel. Well, the reality is it's throughout all of the Old Testament. La realidad es que está alrededor de todo el Antiguo Testamento. But let me just mention this to you. Déjame mencionar esto a ustedes. When you read the book of Joel chapter 3, cuando lees el libro de Joel capítulo 3, and you look at verses 1 through 4, y miras al verso 1 al 4, and you get to verse 2, y llegas al verso 2, I don't have it here, but I'm going to read it right here, and you can check it in your own Bible. No lo tengo aquí, pero lo voy a leer de aquí y ustedes lo pueden investigar en su propia Biblia. Joel 3:2, Joel 3:2. God the Father says through the prophet, Dios el Padre dice a través del profeta, I will gather all nations, reuniré todas las naciones and bring them down to the valley of Jehoshaphat. Y lo voy a traer al valle de Jehoshaphat. Now, just to kind of give you an idea, Jehoshaphat is the valley between the Mount of Olives and the Temple Mount. El valle de Jehoshaphat es el valle entre el Monte del Olivo y Monte del Templo. And God says he's going to get all the nations there. Dios dice que él va a reunir todas las naciones allí. And then he says, I will put them on trial for what they did to my inheritance, my people Israel, because they scattered my people among the nations and divided up my land. Dios dice, lo voy a poner en juicio. Wow, that was nice. Lo voy a juzgar por la manera que trataron a mi herencia, mi pueblo Israel, porque ellos los esparcieron y dividieron su tierra. Es más, él dice, mi tierra. That's pretty deep. Eso es profundo. Because even though it's the land of Israel, God says it's still his land. Porque aunque es la tierra de Israel, Dios todavía dice, es mi tierra. And when we look at this, we say, okay, well, now we understand why Jesus was going to do that. Ahora entendemos por qué Cristo dijo lo que él dijo en San Mateo capítulo 25. But where else in the New Testament do we see this? Pero ¿dónde más lo podemos ver en el Nuevo Testamento? Thank you for asking. Let me go back here and read this. Romans chapter 11 verse 1 and 2. Romanos capítulo 11 verso 1 y 2. This is written by the great apostle Paul. Esto es escrito por el gran apóstol Pablo. And look at what he says in verse 1 and 2. Mira lo que él dice en verso 1 y 2. I ask then, did God reject his people? ¿Dios rechazó su pueblo? By no means, de ninguna manera. I am an Israelite myself, a descendant of Abraham from the tribe of Benjamin. God did not reject his people whom he foreknew. God, don't you know what scripture says in the passage about Elijah? How he appealed to God against Israel. So here Elijah wanted to come against Israel, and Elijah was a prophet to Israel. Aquí podemos ver que Elías, que era un profeta de Israel, quería venir en contra de Israel. And the reason was because Israel was disobedient so many times. Y la razón era porque Israel tenía una historia de ser desobediente muchas veces. But even God didn't let the prophet accuse Israel against the God of Israel. Pero aún Dios no permitió que el profeta pudiera acusar a Israel delante del Dios de Israel. And why is this important? Porque esto es importante. Because God is speaking through the
Apostle Paul. Dios está hablando a través del apóstol Pablo, that God still remains committed to his covenant with Israel. Dios sigue siendo comprometido con su pacto con Israel. And interestingly enough, in the same chapter, interesantemente hablando, en el mismo capítulo, look at what verse 17 and 18 says. Mira lo que dice el verso 17 y 18. If some of the branches have been broken off, and you, though a wild olive shoot, have been grafted in among the others, and now share in the nourishing sap from the olive root, do not consider yourself to be superior to those other branches. If you do consider this, you do not support the root, but the root supports you. Wow. Why is this important? Porque esto es importante. Because Paul was a Jew. Pablo era un judío. But he was appointed to be the apostle to the Gentiles. Pero fue asignado para ser el apóstol a los gentiles. And so now he's teaching the Gentile Christians in Rome. Él está enseñándole a los cristianos gentiles en Roma that they should never think that they had replaced the Jews. Que ellos nunca deberían pensar que habían reemplazado a los judíos. Do you know that there's a lot of Christians that believe that? ¿Sabe que hay muchos cristianos que creen eso? They believe that now the church has replaced Israel. Ellos creen que la iglesia ha reemplazado a Israel. That's a false doctrine. That's not biblical. Eso no es bíblico, esa es falsa doctrina. It's called replacement theology. Se llama la teología de reemplazo, or supersessionism, or supersessionismo. In other words, that Israel has been succeeded by the church. Que supuestamente Israel ha sido sucedido, o que la iglesia es el sucesor o la sucesora de Israel. But that's not biblical. Eso no es bíblico. We've been grafted in. Hemos sido injertados. We've been included. Hemos sido incluido. But we haven't replaced anybody. Pero nosotros no hemos reemplazado. Therefore, as Christians, we, as Gentile Christians that we are, como cristianos, nosotros como gentiles cristianos que somos, we should not think that we're better than the Jews. No debemos de pensar que somos mejores que los judíos. We should instead be profoundly thankful. En vez debemos de tener un agradecimiento profundo for what our God of Israel, por lo que nuestro Dios de Israel has done through his people of Israel, lo que él ha hecho a través de su pueblo de Israel, to be of a great blessing to our Christian faith, para ser de una gran bendición a nuestra fe cristiana. In fact, Paul taught that. Pablo lo enseñó later on in Romans chapter 15, verse 27. Más después en el libro de Romanos capítulo 15, verso 27. Check out this passage of scripture. Mira este pasaje de escritura. They were pleased to do it, and he's referring to an offering. Está hablando de una ofrenda aquí that was raised for the Jewish people in Jerusalem, que estaba levantada para compartirla con el pueblo judío en Jerusalén. He says, and indeed they owe it to them. Fue su obligación. That's a strong choice of words. They owe it to them. Es una obligación, él dijo. And he says, for if the Gentiles have shared in the Jews' spiritual blessings, they owe it to the Jews to share with them in what? Material blessings. Pablo, judío, designado como apóstol a los gentiles, dice a los cristianos gentiles que tienen una obligación y un deber de ser de bendición al pueblo judío. You don't hear that taught too much. You don't hear that preached too much. No se escucha eso enseñado o predicado en las iglesias. God help us. Dios ayúdanos. And you might say, well, why? Wait a minute. Why do we even need to be grateful? ¿Por qué tenemos que estar agradecido? Well, I mentioned it at the beginning. Lo mencioné al principio. Different reasons. Hay muchas razones, but the number one reason, in my understanding of scripture, hay muchas razones, pero la razón número uno, de acuerdo a lo que yo entiendo en la palabra de Dios, is because of what Jesus Christ himself said in John chapter 4, verse 22. Es por lo que Jesucristo él mismo dijo en Juan capítulo 4, verso 22. Do you remember when Jesus had the encounter with the woman at the well? ¿Se recuerda cuando Cristo tuvo ese encuentro con la mujer en el pozo de Jacob? She was a Samaritan woman. Ella era una mujer samaritana. Samaritans were actually mixed. Los samaritanos eran mezclados. They had part Jewish blood and part non-Jewish blood, Gentile. Parte sangre judía y parte no sangre judía, que es gentiles.
And so Jesus has this conversation with her. Cristo tiene esta conversación con ella. And when he speaks to her, y cuando él habla con ella, what does he say to her? ¿Qué él dice a ella? You Samaritans. Now watch the choice of words. Mira como la palabra que Cristo escoge. You Samaritans worship what you do not know. Ustedes samaritanos adoran lo que no conocen. Okay. We worship what we do know. Nosotros. ¿Quiénes son nosotros? Los cristianos. No. Los israelitas. Los judíos. We worship what we do know. And then this blows my mind. Y esto explota mi mente. For salvation is from the Jews. La salvación proviene de los judíos. Oh my Lord. Oh Señor. I've got so much to be thankful for. Tengo tanto de estar agradecido. I thank the God of Israel. Le doy gracias al Dios de Israel. And I'm thankful for the people of Israel. Y estoy agradecido por el pueblo de Israel. Because he chose them to bring the Messiah through. Porque escogió a ellos para traer el Mesías. My Christ, mi Cristo, my Savior, mi Salvador, my Healer, mi Redentor, my Deliverer, mi Libertador, my Lord, mi Señor. Contrary to popular belief, Jesus is not Latino. Yo sé que en la creencia popular de que Cristo era latino, ¿no? Porque hay muchos que se llaman Chuy. Son Jesús, pero se llaman Chuy. Señor, ayúdame. Jesus teaches this Samaritan woman, Jesucristo enseña a la mujer samaritana, that the Jews is how God brought salvation. Son los judíos que Dios usó para traer esa salvación. And if we go to Exodus chapter 4 and Deuteronomy chapter 32, si nosotros tendríamos tiempo para leer Éxodo capítulo 4 y Deuteronomio capítulo 32, you would find out, nosotros podemos averiguar, that God told Moses to tell Pharaoh, Dios le había dicho a Faraón que le dijera a Moisés que le dijera a Faraón, that Israel is my son, my firstborn. Exodus 4, 22 and 23. Éxodo capítulo 4, verso 22 y 23. Dios le dice a Moisés que le dijera a Faraón, Israel es mi hijo primogénito. It's not just my son, it's my firstborn. No es solamente mi hijo, es mi primogénito, pueblo, hablando del pueblo. And then in Deuteronomy 32, y luego en Deuteronomio capítulo 32, it says that he took him out of the desert, lo sacó del desierto, taking him towards the promised land, llevándolo hacia la tierra prometida, as the apple of his eye, como la niña de su ojo. I know apple, it's manzana. So you're probably wondering, apple, niña, ¿cómo? I don't get it. Apple of your eye, está hablando, is referring to the pupil. Niña de su ojo, está hablando de la pupila. It's the focus. It's the affection. Es el enfoque, es lo centro, es la afección. That's how God looks at Israel. Así mira Dios a Israel. Israel is very special to our God. Israel es demasiado importante para nuestro Dios. And because of that, you know, here's what I'm going to do. I'm going to get away from my script, Pastor, because I know we only have 10 more minutes. And I'm just going to go slide by slide. All right? Praise the Lord. Pray for me. Ore por mí. Because there's so much I want to share. Hay mucho que quiero compartir con ustedes. You know, God, because Israel is so important to God, porque Israel es tan importante a Dios, he used prophets in the Old Testament to talk about things that he would do in our time.
Él usó a los profetas en el Antiguo Testamento para hablar sobre cosas que Él iba a hacer en nuestro tiempo. In the last century, en el último siglo. What am I referring to? This is one of them. Esto es uno de estos pasajes. Amos chapter 9 verse 14 and 15. And I will bring my people Israel back from exile. They will rebuild the ruined cities and live in them. They will plant vineyards and drink their wine. They will mark gardens and eat their fruit. I will plant Israel in their own land, never again to be uprooted from the land I have given them, says the Lord your God. Now some people think, oh, that must have happened in the Old Testament. Hay personas que dicen, pues esa profecía fue en el Antiguo Testamento, entonces me imagino que eso se cumplió en el Antiguo Testamento. Wrong. Equivocado estamos. Watch this. Mira esto. This was Israel in 1920, specifically 1921. Este fue Israel en los 1920, específicamente en el 21. In the interim report of on the civil administration of Palestine, that's what the land was called at that time. En el reporte interno, sí, el informe interno interino de la administración civil de Palestina, se llamaba la tierra en ese entonces Palestina, decía, it would say, the country was and is now underdeveloped and underpopulated. El país era y ahora es subdesarrollado y subpoblado. But remember what God said through Amos? ¿Te recuerdo que Dios había dicho a través de Amos? That's what the same valley looks like today. Así se ve el mismo valle hoy. The valley of Esdraelon. El valle de Esdraelon. But it doesn't stop there. No termina allí. Look at another prophet, Ezekiel. Mira otro profeta, Ezequiel, chapter 36, 34, 34 and 35. The desolate land will be cultivated instead of lying desolate in the sight of all who pass through it. They will say the land that was laid waste has become like the Garden of Eden. The cities that were lying in ruins, desolate and destroyed, and are now fortified and inhabited. Estas son las palabras de Dios profetizando de lo que Él iba a hacer con la tierra. When it is fulfilled, cuando fue esto cumplido. Look at this, is another valley in Israel. Este es otro valle en Israel. The Hula Valley, el valle de Hula, en 1920, en el 1920. Look at what it looks like. It's swampland. Es un pántano. Mosquitos, malaria. Mosquitos, malaria. It was useless. No se puede usar. Until Israel came to the land and they began to drain the land. Hasta que Israel llegó a la tierra y comenzaron a drenar la tierra. Look at what it looks like today. Mira cómo se ve hoy. Because God had said. Porque Dios había dicho. God says and God does. Lo que Dios dice, Dios hace. Amen. But it doesn't stop there. No termina allí. Look at 1909. This is the land that is now known as the city of Tel Aviv in Israel. Mira el 1909. Esta tierra que hoy en día se conoce como el área que es la ciudad de Tel Aviv en Israel. There were 66 Jewish families that came from all over. Habían 66 familias judías que vinieron de diferentes partes. They just bought, all they bought was desert land. Compraron solamente terreno que era desierto. They bought it from the Bedouins. Compraron de los Bedouins. At a very high cost, de un costo muy, muy, muy alto. But they trusted God's word. Confiaron en la palabra de Dios. What does it look like today? ¿Cómo se ve hoy? Now, I don't share this to give glory to the people of Israel. I share this to give glory to the God of Israel. Yo no comparto esto para glorificar el pueblo de Israel. Yo comparto esto para glorificar el Israel de nuestro Dios. El Dios de Israel, no el Israel de nuestro Dios. But we have to see that he's faithful to them. Él es fiel a ellos. The same way he's faithful to the church. De la misma manera que él es fiel a la iglesia. We can't say, no, love me, not them. Nosotros como cristianos no podemos decir, ámame a mí, pero no a ellos. Be faithful to me, but not to them. Ser fiel a mí, a nosotros como la iglesia gentil, pero no a ellos. No. He's the same God. Él es el mismo Dios. El Dios que era, que es y siempre será. He's the God who was and is to come. Él es fiel. He's faithful. Even when we're unfaithful, aun cuando somos infiel, whether you're a Christian, whether you're a Jew, sea que cristiano o judío, he remains faithful. Él sigue siendo fiel because he cannot deny himself. Él no puede negarse a sí mismo. Can somebody put your hands together? Give God praise. Come on. Hallelujah. I'm almost done. And God continues. Dios continúe.
He speaks through Isaiah the prophet. Él habla a través de Isaías el profeta en Isaiah 43, 19 and 20 a través de estos versos, capítulo 43, versos 19 y 20. See, I am doing a new thing now. It springs up. Do you not perceive it? I am making a way in the wilderness and streams in the wastelands. The wild animals honor me and the jackals of the owl and the owls because I provide water in the wilderness and streams in the wastelands to give drink to my people, my chosen. Está hablando de Israel, su pueblo. Escogido. The church doesn't get born until Acts. La iglesia no nazca hasta Hechos. That's the thing. Many times we're reading Old Testament scripture. And yes, we're grafted in. Esa es la cosa. Leemos las escrituras del nuevo, el Antiguo Testamento. Y sí, somos injertados. But we haven't replaced them. Pero nosotros no hemos reemplazado a ellos. We're included. Somos incluidos. And unfortunately, with all of that, God already knew that there were going to be people that were going to stand against Israel. Y lamentablemente, con todo eso, Dios ya sabía que iban a haber personas que iban a venir en contra de Israel. He says, I will curse those who curse you. Él dice, yo maldeceré a aquellos que te maldijeran. God knew people were going to curse Israel. Nations are going to curse Israel. Empires are going to curse Israel. Ya Dios sabía, personas, naciones, imperios iban a venir en contra de Israel. So God already established it. If they curse them, I will curse them. Si maldicen a Israel, voy a maldecirles a ellos. And from that time, forth, you come into the Exodus, desde ese tiempo, entrando al Éxodo, in the book of Exodus, en el libro de Éxodo, there's a prayer that the Jewish people have been praying since that time. Hay una oración que el pueblo judío han estado orando desde esa vez. It says, and it is this covenant that has stood for our forefathers and us, for not just one enemy has stood against us to wipe us out, but in every generation there has been those who have stood against us to wipe us out, and the Holy One, blessed be He, He saves us from their hands. Dios es fiel. Pero lamentablemente en cada generación han habido aquellos que se han levantado contra Israel. Say, why is this important? Porque esto es importante. Because this hatred is the world's oldest hatred. Este odio es el odio más antiguo de todo el mundo. In Exodus chapter 1 verse 8 and 10 helps us understand where it started. Y Éxodo capítulo 1 verso 8 a la primera parte de 10 nos ayuda a entender de dónde comenzó. It says, now there arose a new king over Egypt who did not know Joseph, and he said to his people, look, the people of the children of Israel are more and mightier than we. Come, let us deal shrewdly with them lest they multiply. Y es allí donde el segundo faraón, it's there where the second pharaoh begins to mistreat the Jewish people. Comienza a maltratar al pueblo judío. But he should have learned from the first pharaoh. Debería de aprender del primer faraón. Because the first pharaoh was blessed by a Jewish man named Joseph. El primer faraón fue bendecido por el judío llamado José. Do you remember Joseph, the dreamer? ¿Se recuerdan de José, el que tenía los sueños? He was a Jew, era judío. God used him to help Pharaoh, the first pharaoh. Dios lo usó para usar a ayudar al primer faraón, and he helped the whole nation of Egypt. Le ayudó a toda la nación de Egipto. In fact, he helped all the nations of the world. Le ayudó a todas las naciones del mundo because there was famine, porque había escasez. But then the next one, second pharaoh, didn't pay attention. No puso caso el segundo faraón. And unfortunately, it led to the birth of anti-Semitism. Comenzó lo que viene siendo el nacimiento del antisemitismo. Let me just say this. Semitism has to do with one of Noah's son's names, Sem. El semitismo tiene que ver con uno de los hijos de Noé llamado Sem. Sem becomes one of the forefathers of Abraham. Sem es uno de los antepasados de Abraham. Abraham, the father of the Christian and the Jewish faith. Abraham siendo el padre de la fe cristiana y judía. So an anti-Semite, alguien que es antisemita, is someone who is against the Jewish people. Es alguien que está en contra del pueblo judío. And it continued. Y siguió el antisemitismo, the anti-Semitism. It happened in 587 BC with the destruction of the first temple by the Babylonians. Sucedió en el 587 antes de Cristo con la destrucción del primer templo por los babilonios. You remember this king Nebuchadnezzar? ¿Se recuerdan del rey Nabucodonosor? And then it didn't stop there, continued. Y lamentablemente siguió, no paró. In 473 BC, en el año 473 antes de Cristo. Everybody remember the book of Esther?
¿Se recuerdan del libro de Esther? There was a wicked man named Haman. Había un malvado llamado Amán. He wanted to see a final solution for the Jewish people. Él quería ver la destrucción de todo el pueblo judío. He was in Persia. Él estaba en Persia. There were approximately 9 million Jews there that he wanted to destroy. Habían aproximadamente 9 millones de judíos allí que él quería destruir. Interestingly enough, today Persia is primarily Iran and part of Iraq. Interesantemente, hoy en día, lo que era Persia viene siendo todo Irán y parte de Irak. And interestingly enough, in Israel, there's about 9 million Jews. Y interesantemente, en Israel ahora hay alrededor de unos 9 millones de judíos. We see a parallel. Podemos ver un paralelo. Because the number one enemy state of Israel is Iran. Porque el estado número uno de ser enemigo de Israel viene siendo Irán. And it's interesting to note, let me go back here, that the anti-Semitism kept running all the way to after Jesus. El antisemitismo siguió hasta después de Cristo in 70 AD when the destruction of the second temple took place by the Romans. Cuando la destrucción del segundo templo sucedió por el imperio romano. I don't have time to get into the details of it. No tengo tiempo para entrar en los detalles de esto. But this is another nation, another empire. Esto viene siendo otra nación, otro imperio. We've already talked about Babylon. We've already talked about Persia. We've talked about Egypt. Now we're talking about Rome. Hemos hablado ya de Egipto, de Persia, de Babilonia. Ahora estamos hablando de Roma. Do you see the picture? ¿Ves la panorama? Nations, empires rising against Israel. Naciones, imperios viniendo en contra de Israel. And unfortunately, the anti-Semitism continued even to 1095. AD after Christ, sucedió el antisemitismo hasta el 1099 when anti-Semitism manifested in Europe, cuando el antisemitismo sucedió en Europa. And unfortunately, y lamentablemente, this did not happen from secular society. Esto no sucedió de la sociedad secular. You know who was leading the way of this? The Catholic Church. Los que estaban liderando, influenciando este movimiento antisemita, la manifestación de antisemitismo en Europa, era la Iglesia Católica, unfortunately. Lamentablemente. And I don't have time to get into that and talk about the holy crusades that were not holy at all, they were hellish. Y no tengo tiempo para hablar sobre lo que ellos llamaron las cruzadas santas, que no eran nada de santas, eran satánicas. And they killed thousands, tens of thousands of people. Mataron a miles y diez miles de personas. It didn't stop there. No terminó allí. It kept growing even to the 1492, the Spanish Inquisition and the expulsion of the Jews. Siguió creciendo hasta el 1492, cuando la culminación sucedió de la Inquisición en España y la expulsión de todos los judíos. And you know who's leading this? The Catholic Church again. ¿Y sabes quién estaba liderando esto? Nuevamente, la Iglesia Católica. And they did it in Jesus' name. Y lo hicieron en el nombre de Jesucristo. They were trying to forcibly convert the Jews to become Christians. Estaban tratando de usar fuerza para convertir a los judíos para ser cristianos. But they forgot God gives free will to all humanity. Dios da libre albedrío a toda la humanidad. Unfortunately, it kept going. Lamentablemente, siguió el antisemitismo. But not just through the Catholic Church, through the Protestant Church. Siguió el antisemitismo no solamente a través de la Iglesia Católica, también a través de la Iglesia Protestante. ¿Through who? ¿A través de quién? ¿Anybody know what today is? ¿Yesterday and today? ¿Alguien conoce cuál es el aniversario de ayer y hoy? No. Muy buena respuesta. Halloween, ¿no? 1517, 503 years ago. El año fue 1503, 1517, unos 503 años atrás. Anybody ever heard of a guy named Martin Luther? ¿Alguien ha escuchado de Martín Lutero? Anybody ever heard of the Great Reformation? ¿Algunos han escuchado de la Gran Reforma? It was the birth of the Protestant Church. Fue el nacimiento de la Iglesia Protestante. And on one side, we can thank God for that. Y por un lado, podemos darle gracias al Señor por eso. But what a lot of people don't know, lo que mucha gente no saben, is that Martin Luther, although he was first friendly with the Jewish people, aunque Martín Lutero era muy amigable inicialmente con el pueblo judío, after they didn't receive his Protestant message, después de que ellos no recibieron su mensaje protestante, then 3 years before he died in 1546, 3 años antes de él morir,
morir. Él se murió en el 1546, en 1543. En el 1543, he wrote this book called The Jews and Their Lies. Él escribió este libro que está traducido como Sobre los Judíos y sus Mentiras. You say, why is this important? Porque esto es importante. It was a book of 65,000 words. Era un libro de 65,000 palabras. And in the book, it was completely anti-Semitic. Y en el libro era completamente antisemita. And he was saying that the Jews were no longer people that belonged to God. Decía que la gente judía no pertenecía más a Dios. And that we should burn down their schools, burn down their synagogues. We should take all their stuff. In fact, we should consider them as worms. We should consider them as feces of the enemy. Él decía que los judíos no merecían vivir, que deberíamos quemar sus sinagogas, quemar sus escuelas, sus casas, que deberíamos quitarle toda su propiedad, que aún eran gusanos. Aún él dijo que eran cerdos ladándose en el excremento de Satanás. And unfortunately, it kept going. He died, but the book didn't die with him. Él murió, pero el libro no murió con él. 4 centuries later, 4 siglos después, somebody comes to power in Germany. Alguien llega al poder en Alemania. Remember Adolf Hitler? The dictator, the wicked, satanic leader of Germany who tried to take over the world. ¿Se recuerdan de Adolfo Hitler? Ese ex dictador de Alemania que era muy malvado y quería tratar de conquistar el mundo. In 1938 to 1944, en el 1938 al 1944, he said that he was Catholic. Él dijo que era católico. And then he said he learned from the great Protestant reformer Martin Luther. Y luego él dijo que había aprendido del gran reformista Martín Lutero. And that it was not God's will for the Jews to live. Que no era la voluntad del Señor para que los judíos deberían vivir. That they needed to be annihilated. Que necesitaban ser anilica, anal, esa palabra, aniquilados. Gracias. Casi hablo en lenguas. ¿Cuántos judíos murieron en el holocausto? 6 millones, por lo menos. 1.5 millones de ellos siendo niños. How many children died in the Holocaust? 6 million, and at least 6 million, and 1.5 million were children. Pero Dios no se había olvidado de su Israel. God had not forgotten about his Israel, and God continued to fulfill his scriptures. Y Dios comenzó, siguió, perdón, cumpliendo su escritura. For the sake of time, I'm not going to read this. Por el asunto de tiempo, no lo voy a leer. But Isaiah 66, 7 and 8 talks about God causing a nation to be reborn again. Pero Isaías capítulo 66, versos 7 y 8, habla de Dios hacer nacer un país, un pueblo, en un solo día de nuevo. And that was the fulfillment. Y eso fue el cumplimiento de mayo 14, 1948, of May 14, 1948. We're talking about the last century, 72 years ago. Estamos hablando del siglo pasado, 72 años atrás. We're living in times of prophetic fulfillment. Nosotros estamos viviendo en tiempos de cumplimiento proféticos. And God did not finish with that. Dios no terminó con eso. He kept on using his prophets back in the Old Testament to talk about these modern times. Él usaba sus profetas en el Antiguo Testamento para hablar sobre estos tiempos, including returning them to the land a second time, incluyendo regresándole una segunda vez a su tierra. And he did it. And he did it to the point that he was fulfilling the principle of scripture in Exodus 19:4. Y lo hizo hasta el punto de cumplir el principio bíblico de las escrituras en Éxodo capítulo 19, verso 4, where it talks about bringing his people to their land on eagle's wings. Donde hablaba de regresar su pueblo a su tierra sobre alas de águila. And in right around 1949, 1950, hasta alrededor del 1949 y el 50, they had planes from Yemen taking 49,000 Jews back to the land. Tenían aviones de Yemen que estaban llevando de regreso a Israel 49,000 judíos. God was fulfilling his word. Dios estaba
cumpliendo su palabra. But then there was a six-day war because the enemies of Israel kept coming against them. Pero luego había una guerra de seis días porque los enemigos de Israel seguían levantándose contra el pueblo de Israel. And this is the year 1967. Fue el año 1967. This was before the war. This is after the war. Esto fue antes de la guerra. Esto fue después de la guerra. You can see the land they had before the war, the land that they gained after the war. Puedes ver el terreno que tenía antes de la tierra y lo que ellos ganaron después de la tierra. And they were surprised. They were about to be surprised, attacked by five Arab countries. Y iban a ser atacados por cinco países árabes. But God had promised. Dios había prometido. He gave them the victory. Le había dado la victoria. And then there were 75,000 Arabs in the land that they conquered. Y habían 75,000 árabes en la tierra que conquistaron. So did they just throw them all out? ¿Lo expulsaron todos? No. They made a way for them to become citizens or to become residents or to even work in Israel. Hicieron un pasaje para que ellos podían trabajar o tener residencia o aún ser ciudadanos en Israel. And interestingly enough, what came after that was, more wars, 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 wars. Y lo que ha venido a guerra, 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 guerra. And even though 2018 is the last war, they still have to deal with threats of war. Y aunque 2018 ha sido la última guerra, siguen teniendo amenazas de más guerras. And so what's happening? ¿Qué está sucediendo? It's registered in the scripture. Está registrado en la escritura. Psalms 83, verse 1 through 4. I'm not going to read it. Salmos 83, verso 1 al 4. No lo voy a leer, but it's important to see the last line. Muy importante notar el último verso. Let us destroy them as a nation so the Israel's name will be remembered no more. Vamos a destruirlo como nación para que el nombre de Israel no sea recordado. And today, the enemies of Israel are many. Y hoy, los enemigos de Israel son muchos. Hamas is one of them, a terrorist organization. Hamas es uno de ellos, son un grupo de terroristas. The next one is the Palestinian Authority. La próxima es la Autoridad Palestina, también enemigos. The next one is Hezbollah. El próximo es el grupo terrorista peor en todo el mundo, Hezbollah. And then there's even the Islamic Republic of Iran. I mentioned them earlier. Lo mencioné antes. La República Islámica de Irán. They want to see the destruction, not just of Israel, but of the United States. Quieren ver la destrucción no solamente de Israel, sino también de los Estados Unidos. We have to be aware of these things. Tenemos que estar al tanto de estas cosas. They use their words and then they follow their words with action. Ellos usan sus palabras y luego siguen sus palabras con acciones. Actions against Israel and the Jewish people. Acciones contra Israel y el pueblo judío. And now it's turned into global anti-Semitism. Ahora se ha convertido a un antisemitismo global. It's all over the world. Está sobre todo el mundo. They even have a movement called BDS that stands for Boycott, Divest From, and Sanctions. Aún tiene un movimiento que se llama BDS, que tiene que ver con boicotear y desinvertir. Gracias, Señor. Y sancionar. And what they want to try to do is hurt Israel economically. Y lo que están tratando de hacer es herir a Israel económicamente. What is Israel's response? ¿Cuál es la respuesta de Israel? Help the world. Ayudar al mundo. Why? Because Genesis 12:3 says, and through you shall all the families of the earth be blessed. Porque Génesis capítulo 12, verso 3 dijo, y a través de ti serán todas las familias de la tierra benditas. And so when there's natural disasters, cuando hay desastres naturales, one of the countries, if not the main country that sends the most amount of help around the world, is not the United States, it's Israel. Una de las naciones que envía más ayuda alrededor del mundo no son los Estados Unidos, es Israel. They're a little country, son un país muy pequeño, but they have technological advances that we don't have. Tienen avances tecnológicos que nosotros no tenemos, científico que no tenemos. In fact, that's one of the reasons why the United States is the number one ally of Israel. Es una de las razones por la cual los Estados Unidos es el aliado número uno de Israel. Because even though we're great, aunque somos grandes, they're small, but they have great influence. Son pequeños, pero tienen muy grande influencia. So they bless. Ellos bendicen.
instead of cursing, en vez de maldecir. They even have their own neighbors who are trying to destroy them. Ellos aún ayudan a sus propios vecinos que están tratando de herirlos. For example, the Syrians. Por ejemplo, los sirios. And they had this Operation Good Neighbor program. Tenían este programa de Operación Buen Vecino from 2013 to 2018, del 2013 al 2018, helping innocent civilians of Syria, ayudando a los civiles inocentes de Siria, while the government of Syria had killed, together with terrorism, 500,000 Syrians in the last decade. Mientras el gobierno de Siria, juntamente con grupos terroristas en Siria, habían matado a mitad de millones de sirios en la última década. Israel is seeking to be a country for all its citizens. Israel busca ser un país para todos sus ciudadanos. It's the only democracy in all of the Middle East. Es la única democracia en todo el Medio Oriente. They allow women to have the same rights as men. Permite que las mujeres tienen los mismos derechos que los hombres. They allow for all religions to be practiced there. Ellos permiten todas las religiones ser practicadas allí. They allow for people in government to be of different religions. Ellos permiten que la gente que está en su gobierno sean de diferentes religiones. They allow for people from other nations to come and be part of their army. Ellos permiten que personas de otros países pueden ser parte de su propio ejército. Why? ¿Por qué? It will be a blessing to all the nations. Serán bendición a todas las naciones. And speaking of blessings, I already mentioned it. Hablando de las bendiciones, ya lo mencioné. But consider the majority of the Nobel Peace Prizes. Considera la mayoría de los premios Nobel. The highest percentage of one country, the country that has the highest percentage of winners is Israel. El país que tiene el porcentaje más grande de los ganadores de esos premios de Nobel es Israel. God has blessed them to bless the nations. Dios le ha bendecido a ellos para bendecir a las naciones. So we need to bless Israel. Nosotros debemos de bendecir a Israel. Be like Nehemiah, ser como Nehemías. Pray, orar, petition. Peticionar al gobierno, protect, proteger. Not just spiritually, but physically too. No solamente espiritualmente, pero también tangiblemente. Why Israel? ¿Por qué Israel? Let's go beyond knowing why now to what can I do. Vamos a ir más allá que simplemente conocer por qué a lo que puedo hacer. I'm going to ask pastor to come on down. Voy a pedir al pastor que por favor baje. I want to thank your pastors. Quiero dar gracias al Señor por sus pastores. This year they were going to be in Washington D.C. with us. En este año ellos iban a estar en Washington D.C. con nosotros before COVID-19 happened, antes de COVID-19 suceder. And they were going to be part of our annual D.C. summit. Y ellos iban a ser participantes de nuestra cumbre nacional. We would love to have you come join us. Nos encantaría tenerlos con nosotros en el próximo año, next year, July 18th to the 20th, Julio capítulo 10, Señor ayúdame, Julio, Señor ayúdame, 18 al 20. Amén. Please make sure your pastors get to go. Por favor, asegúrense que sus pastores puedan ir, if they can make it, si pueden llegar. The other thing is your youth and your young adults. Sus jóvenes adultos that are in high school or college or university full time, que están estudiando a tiempo completo en su escuela preparatoria o superior, high school, colegio y universidad. We give free scholarships away. Damos becas. Básicamente gratis. They only pay $35 and the cost scholarship is worth over $1,000. Ellos solamente pagan $35 para aplicar y la beca tiene un valor de más de $1,000. We pay for their airfare, pagamos por su boleto de aerolínea, their hotel, su hotel, 2 meals a day, 2 comidas al día, their registration, su registro, many more materials than what we give to the adults, más materiales de lo que damos a los adultos, and they have one extra day of training. Y dan, reciben un día extra de entrenamiento. Why? Because unfortunately, the majority of the anti-Semitism in our nation today is on our campuses. Porque lamentablemente, la mayoría del antisemitismo que está sucediendo en nuestra nación hoy está en nuestros campus. Universitarios, colegios y aún escuelas secundarias o preparatorias. What we do is based on what we see in the book of Esther. Lo que nosotros hacemos es basado en lo que vemos en el libro de Esther. We advocate, abogamos, because there are wicked Hamans still around. Hay malvados Amanes que todavía existen. They're in
different nations all over the world. Están en diferentes naciones alrededor del mundo. They're in Iran, they're in Turkey, están en Irán, están en Turquía, they're in the Middle East, están en el Medio Oriente, but unfortunately, they're in the United States too. Lamentablemente están en los Estados Unidos. We need to educate our students. Tenemos que educar a nuestros estudiantes. We need to motivate and activate the body of Christ. Necesitamos motivar y activar al cuerpo de Cristo so that we could be modern day Esthers and Mordecais. Para que podemos ser modernas Esteres y Mardoqueos that can stand against the attack of the enemy. Que puede pararse en contra de los ataques del enemigo. How do we do that? ¿Cómo lo hacemos? We legislate. Legislamos. We tell our government, decimos al government, a nuestro gobierno, we stand with Israel. Nos paramos con Israel. Not because of the right or the left. No por la derecha o la izquierda. Not because of this political party or that party. No por este partido político o ese partido político. Not because of a past, a present, or a future president. No por un presidente pasado, presente, o del futuro. Because our God, who was, is, and is to come, he's the God of Israel. Nuestro Dios que era, es, y siempre será, él es el Dios de Israel. If you believe it, put your hands together and give God praise. Si lo creen, denle un fuerte aplauso al Señor. Pastor, would you come? ¿Alguien puede decir amén? Y alguien puede decir acción. This is where you take action. I invite you. Join the movement. Únete al movimiento. Movimiento de sionismo. This movement of Zionism to protect the right of Israel's existence. Proteger la existencia, el derecho de la existencia de Israel. And also, join other leaders that have influenced Jews and Christians alike to stand with Israel. Únete con otros líderes que han ayudado al el derecho de existencia del pueblo judío, aún judíos y cristianos. And remember, pray for the peace of Jerusalem. Piden por la paz de Jerusalén. But also, join our team. Únete con nosotros. I want to invite you right now, as pastor comes, to go ahead and grab this card quick. It's in your packets. This card is what we use for you all to be able to join the movement. It doesn't cost you anything. It's completely free. Esta es la tarjeta que nosotros usamos para que se puede unir al movimiento. No le cuesta nada. Es simplemente para que ustedes puedan ser parte de este ejército que Dios está levantando para bendecir a Israel. When you fill out this card completely, please. Cuando llena esta tarjeta completamente, especially your email address, especialmente su correo electrónico, we'll be able to send you updates. Podemos enviarles informes. We'll send you alerts. Podemos enviarle alertas. This is stuff you can read and pray for Israel about. Estas son cosas que tú puedes leer y puedes incluir en tus oraciones. But also, there are times where we need your help in communicating with elected officials. Pero hay veces cuando necesitamos su ayuda para comunicarnos con los funcionarios electos. Not because of a party alliance, no por una alianza a un partido, but because of our allegiance to the God of Israel and the Israel that belongs to our God. Por nuestra alianza a nuestro Dios de Israel y el Israel que pertenece a nuestro Dios. So I invite you, as I close, please fill this out if you want to be part of this movement. Your pastors have already done this in the past. We encourage you to do it today. Sus pastores ya lo han hecho en el pasado. Animamos a que lo hagan en este tiempo. And know that on our website, there's free materials for you all. Recuérdense que en nuestra página de web hay más materiales gratuitos para ustedes. You'll even find free e-books. Pueden encontrar libros electrónicos gratuitos in English and in Spanish. En inglés y en español. You'll even find opportunities that if you want, and I'll give this part over to the pastor, you can be of a blessing to Israel in a material way. Remember what we read in Romans chapter 15, 27. Recuérdense de Romanos capítulo 15, verso 27. Podemos ser de bendición a Israel. Debemos ser de bendición a Israel, el pueblo judío, aún a través de maneras materiales. Pastor, I give this to you. Thank you. Dios le bendiga. Dios te guarde. God bless you. God keep you. Thank you, Peter. Amen. Ya que están en su fe, pueden ponerse de pie. I know we went a little bit over. Yo sé que no era normal un culto tremendo que tuvimos esta mañana. We had just a tremendous service, amen. And thank you for just being here. Gracias por estar aquí, por las personas que nos están oyendo, those that are hearing us still on Facebook Live. But you know what? Cuando entreguen la tarjeta, when y'all bring the cards, you can actually bring them here in the buckets. Lo pueden traer aquí en las cubetas enfrente. And if you want to give offering, si quieres dar una ofrenda, esta ofrenda de este culto, this offering from this service will all go to Kufa. Toda esta ofrenda va a ir para el apoyo a Israel.
That's one of the reasons I was able to go to Israel. Es una de las razones que yo pude ir a Israel. Pagué una parte, una pequeña parte. I paid just a little portion. All right, Kufai paid a lot. Amen. El Kufai pagó por mi viaje completo, casi todo mi viaje completo. So podemos ser de bendición. We could be a blessing today. Thank you, Peter. Amen. And we need to pray for Israel. Tenemos que seguir orando por Israel. Y por eso es importante. That's why it's important. When presidents, amen, they go, I stand with Israel. Cuando los presidentes dicen, yo me paro con Israel. Amen. Porque donde Estados Unidos bendice a Israel, también Dios bendice a Estados Unidos. When we stand with Israel and bless Israel, Israel, amen, God blesses the United States. Amen. Lord, I pray right now. Yo oro, Señor, en esta mañana, en esta tarde, this morning, this afternoon, Lord, that you will bless the giver. Que tú bendigas esta ofrenda, Señor. Que damos para ser de bendición, Señor, y apoyar a Israel. We want to be a blessing to Israel. And Lord, and we want to stand with Israel because we want you to bless us. Porque queremos que también, Señor, tú bendigas, Señor, nuestra nación, Señor, y nuestras familias. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo te lo pido. In the name of the Father, Son, and Holy Spirit, I ask. Y todos dicen, everybody said, venga hermano, traiga su tarjeta, bring your cards, bring your offering, traiga su ofrenda. Todo eso vamos a ser parte de lo que Kufai está haciendo para apoyar y orar por Israel. We're going to be a part of Kufai, praying and also standing, amen, being a blessing to Israel. Thank you, gracias por estar aquí. Thank you for being here with me, with us, Peter and Mildred. Thank you for being a blessing, Pedro and Mildred. Gracias por ser de bendición para nosotros, hermanos. Y siguen orando. Continue to pray. If you miss this morning service, si te perdiste el culto de la mañana, hermano, míralo. I want you to see it. It was powerful. Algo poderoso, hermano. Algo poderoso. Dios me lo bendiga, hermano. God bless you guys. And I'll see you. Couples, we have our Zoom this Wednesday. Nuestras parejas, tenemos el Zoom este miércoles a las 8 de la tarde. 8 o'clock. Connect with us. Conéctate con nosotros. Personas de diferentes partes de los Estados Unidos están conectando con nosotros. People, couples from different parts are connecting with us. God bless you. Dios me lo bendiga.